Vamos a empezar a ahí echarnos algo, un taquillo por ahí, ya que ya nos dio hambre. Ahí está, ahí vengo. Miren, el año pasado aquí venía corriendo mucha agua, y ahorita pues hay, apenas está empezando a llover aquí y no está igual que el año pasado. El año pasado aquí iba corriendo mucha agua y por acá aquí son las tinajas, aquí son las tinajitas. Aquí hoy venimos aquí a explorar aquí, ya que el año pasado por aquí anduvimos y aquí había mucha agua. Ahorita hay poca, es que ha llovido muy poco y apenas está empezando a caer la agüita aquí en este lugar. Y aquí se pone bonito aquí para un día de campo. Aquí está especial. Ahorita les voy a tomar ahí una tinaja que está más o menos buena ahí para un día de campo ahí entre familia. Ahí traen unas chuletotas ahí, asarlas ahí. Está bonito. No más que para venir para acá, si traen niños por allí, necesitan tener mucho cuidado, ya que por aquí ya es el tiempo de la víbora. Y por ahí tener mucho cuidado también ahí con sus niños. Aquí andamos. Aquí explorando aquí este lugar de las tinajas. Por allí para el próximo video pues vamos a ir para allá, para un lugar bonito por allá, que por allí me comentan que por allí está muy bonito. Y cabrón, aquí hay pisadas de, no, son vacas. Pensaba que era leopardo, pero no, es una vaca que hizo todo esto. Miren, aquí tenemos un lugar que por aquí está bueno para un día de campo ahí entre la familia, y ahí está la alberca. Miren, ahí está la alberca. El año pasó todo muy bonito aquí, todo eso, había corriendo agua, pero pues sí hay, miren, sí se lograron llenar las tinajitas y
aquí venir ahí con toda la familia, traerse por ahí una carnita asada y disfrutarla aquí en esta bonita natural, en esta bonita, ay, ya me trabé. Aquí en esta bonita naturaleza, aquí acompañado de toda su familia, aquí traerse unas chevechotas aquí, miren. Nomás que con mucha precaución porque pues se caen y está carajo. Está carajo aquí. Digo, está peligroso tomar aquí unas cervezas aquí. Imagínense, pedos y subir todas esas subidas. Pues no, van a batallar. Aquí son las tinajas. Aquí son las tinajitas, aquí. Esperamos en Dios que siga lloviendo para que se ponga aquí más bonito, ya que les comento que todo eso baja mucha agua. Baja mucha agua y no se pone bonito. Ahí están las tunas, pero están muy peques. Allá tenemos toda esta agua, va a una represa que está para allá. Pues sí, sí han venido aquí a un de campo porque hay un bote de que hayan tomado, miren, un bote de Pacífico. Allá está un bote de Dectore de. Muy bien. Ajá. La alberca, ahí está la alberca, miren.
Miren, aquí sí ha venido mucha gente aquí a un día de campo y ahí están las botellas de cerveza, miren. Aquí nos encontramos las tunas taponas, miren. Estas son las famosas tunas taponas. Por ahí, miren. Son las famosas tunas taponas. Ahí tenemos el torbache, miren. Ahorita tuna está muy chica, la tuna ya tenemos años que no se quiere andar bien. Esa es la tuna duraznilla, miren. Esa es la famosa tuna duraznilla, pero están muy chiquitas ahora, miren. Esa es la famosa tuna duraznilla. Pero pues no quieren darse bien. Esa es la famosa tuna duraznilla. En aquellos años me acuerdo yo que toda la nopalera se veía bonita, roja. Y ahora no, miren. ¿Quién sabe a qué se deberá de que no se quiera dar bien la tuna? En aquellos años yo me acuerdo que las nopaleras hasta se veían bonitas, ahí los nopales ahí rojos, ahí llenos de tuna, y ahora no. ¿Será que estamos, será el tiempo? ¿Quién sabe? Miren, tenemos otro nopal. Ahí tenemos otro. Pero pues están muy peques. No se quieren dar bien. La tuna, miren. Y yo me acuerdo en aquellos años que venía uno para acá, para el campo, y se veía todo rojo, en los palitos se veía hasta bonito ahí. Y acá, una blanca, miren. La tuna blanca. Esta creo que sí está. Esta sí está grande, creo. Esta sí. Esta es tuna blanca, miren, duraznilla. Esta es tuna blanca, duraznilla. Parece que sí. Está más o menos la tunita esa. Y acá tenemos otro nopalito que parece que ese es de Castilla, no sé si sea de Castilla ese, pero se ve muy chica la tuna. No sé si sea de Castilla o de duraznillo, pero sí ha de ser duraznillo, yo creo.
Ahorita está fresca la tuna, ahorita. Aquí tenemos otro tipo de nopal, este es rojo, miren. Esta es una nopalera de tuna roja. Miren. Casi. De Castilla, pues casi ya no hay. De Castilla, casi ya no hay aquí, que sí se sí había, pero el frillito destruyó el nopal. Ya que esa tuna es muy sabrosa también. Aquí tenemos uno de Castilla, pero no dio tuna. Ese sí es de Castilla. Este sí es de Castilla, pero este no tiene tuna, miren. Este sí es de Castilla. Este sí es nopal de que le llaman que de Castilla, miren. Este sí es una nopalera que da una tuna sabrosa, pero no tiene tuna. Estos son duraznillos. Estos son duraznillos. Con la agüita que caiga, a lo mejor se va a desarrollar la tunita, que ya que está un poquito peque, está muy peque la tuna. Y en aquellos años yo me acuerdo que venía uno al campo y a comer tuna. Es muy sabrosa la tuna duraznilla. Y los nopalitos, pues que no falten, miren. Los nopalitos, que no falten. Sí, o sea, aquí es muy, la tuna es muy sabrosa. Es muy sabrosa la tuna. Bueno, seguimos recorriendo este bonito lugar. Acompáñenme a este recorrido. ¿Qué será? Este es un no me acuerdo cómo se llama. Sí, pues aquí tenemos muchas variedades de tuna. De Castilla, pues de Castilla ya no, casi no, no se ve aquí ya. Tuna tapona. Tuna de Castilla, de duraznilla. Y no, pues de Castilla, pues ahí me encontré unos palitos, pero no. No tiene fruto. Esta es una tuna, un nopal de tuna tapona. Pues hay de todo, tuna, nopalitos aquí, miren. Hay de todo, gracias a Dios. Bonita naturaleza que mi Padre Dios nos regala. Y hay que aprovecharla, hay unos que no la aprovechan. Y es muy bonito lo que mi Padre Dios nos da. Es bonita la naturaleza. Claro, ya me fregó una hormiga. Aquí andamos, aquí en este lugar de las tinajas. Miren, ¿quién no se acuerda de los famosos chilitos de las biznagas? Pero hoy no hay, miren.
Los chilitos, los famosos chilitos de las biznagas, también son muy sabrosos esos, ese fruto. Pero hoy no hay. Me acuerdo yo en aquellos años que hasta juntaba yo bolsitas de puro fruto de ese, de biznaga, de... Muy sabroso. Voy a sumar, yo. Bravo. No, lleva varios. Hongo blanco, ese es el hongo blanco. Hay un hongo que sí se come, pero ese no, ese es puro excremento de vaca, todo eso. Ese es el hongo blanco. No es combustible ese, nomás las tunas. Bueno, pues ya que finalizar. Bueno, amigo, es todo. Espero que les guste estas bonitas tomas. Aquí estamos, aquí en las tinajas. Ahorita vamos a empezar a echarnos un taquillo por allí y luego ya a seguir nuestro camino, ya que ya finalizo aquí ya estos videos. Esperen el próximo video. ¿Dónde, compañero, vamos a ir? ¿A dónde? A Flores Magón, al Mirador, allí nos comentan que por allá hay bonitos lugares, por allí pronto estaremos allá para enlazarnos y llevarles bonitas tomas. Por aquí, por mi canal de Aventurero Azteca. No, pues ándenles pues, amigo, finalizo este video, adiosito, bye bye.